El Consejo Noruego para los Refugiados será el encargado de ejecutar el programa Vive la Educación, que el Ministerio de Educación Nacional y Cooperación Internacional firmaron para beneficio de los niños de San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Cartagena del Chairá. Wendy Barrios con más detalles. Wendy, adelante. ¿Qué tal, María Paula? Buenas tardes. Pues efectivamente hoy se ha realizado el lanzamiento del programa Vive la Educación en Caquetá y es precisamente el jefe de programas del Consejo Noruego para los Refugiados, Óscar Rodríguez, que me acompaña para contarnos cómo se realizará la implementación de este importante programa educativo en el departamento del Caquetá. Buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Para nosotros es crucial llegar a las comunidades más dispersas de los tres municipios, de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Puerto Rico, trabajando directamente con las comunidades, con los rectores de las instituciones educativas y con las administraciones municipales. Entonces es una inversión grande de tiempo llegando hasta allá, encontrando a la población desescolarizada a través de censos educativos que estamos realizando en este momento, construyendo planes de mejoramiento institucional con las instituciones educativas y con la comunidad educativa. Por supuesto, involucrando a los niños para que participen en la elaboración de esos planes, para que participen en la implementación de los mismos. ¿Se estima que serán unos 10.000 niños beneficiarios de zonas urbanas y rurales? Prioritariamente de zonas rurales. Trabajaremos con 10.000 niños que en este momento ya están asistiendo a la escuela para que se beneficien de una educación mejor, para que sus resultados educativos en las pruebas sean mejores, para que puedan aportar a sus comunidades. Pero además queremos traer a más de 1.000 niños, 1.100 niños para que han estado fuera de la escuela, para que retornen a la educación, una educación que sea relevante para ellos. Muchos de ellos son adolescentes, están por encima de los 14 años y necesitan una educación que responda a sus necesidades. Entonces en eso estaremos trabajando. Gracias, Óscar. Pues el Ministerio de Educación, la Cooperación Internacional y el Gobierno Departamental le han dado el aval a este importante programa que beneficia principalmente municipios del norte del departamento. Esta es toda la información. Sigan ustedes con el desarrollo de más noticias. Buenas tardes.